Derivado de los conflictos internos en la cárcel de Cancún, los empleados del área de cocina se vieron afectados, pues el martes fueron sacados a empujones de las instalaciones por elementos estatales, quienes simplemente les dijeron que se habían quedado sin trabajo. Así lo dio a conocer Gamaliel Pech Menéndez, uno de los afectados, quien se manifestó a las afueras del penal. Este miércoles, al menos 5 de los 12 empleados de cocina se manifestaron con pancartas afuera de la cárcel, pero 4 de ellos prefirieron retirarse al ver la llegada de elementos estatales por temor a represalias. Gamaliel Pech Menéndez, el único empleado que se quedó durante varias horas, comentó cuál es la situación por la cual están pasando. Lo que pasa es que el día martes las autoridades superiores tuvieron un conflicto entre ellos, un roce personal por sus puestos políticos, y al momento de tener una diferencia entre nuestra jefa con el señor Villa, vinieron los policías estatales y cerraron la cocina a la fuerza, tomando posesión de la cocina y corriendo a los empleados. Los que estábamos aquí, los que estaban en la cocina, fueron sacados a empujones con cierta violencia, y desde ayer estamos sin trabajo de una forma injusta. No nos han dejado trabajar, no sabemos qué va a pasar con nuestra liquidación, si vamos a seguir trabajando. Aproximadamente unas 12, como 12 empleados aquí de cocina, más los que traían las cosas, los proveedores, los administrativos. No les dieron ningún motivo. Nadie, todos quedamos en la calle, pero no solamente aquí en la ciudad de Cancún, sino igual en Chetumal. Pasó lo mismo porque la señora tenía igual la cocina en Chetumal, entonces prácticamente están dejando casi a 50 familias sin el sustento quincenal. Cabe señalar que algunos de los familiares de los internos señalaron que hay policías estatales que vinieron de Chetumal para hacer los trabajos de los empleados de cocina que fueron sacados de las instalaciones. Estos elementos serían los refuerzos que ordenó el gobernador del estado se enviaran al municipio de Benito Juárez ante la incompetencia de la corporación municipal. Informó para Notivisión Alejandro García.